Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el escritor Óscar Perdomo, autor del libro Hacia la Aurora. Hacia la Aurora es una novela experimental en el buen sentido de la palabra y quería jugar con las letras, quería jugar con las palabras, con los personajes, con las imágenes, con los sueños y quería hacer algo que jugara literalmente con todo lo posible en ese libro. En un libro que pudiera jugar desde con las palabras hasta con la tipografía incluso y que sorprendiera al lector de alguna manera. Óscar, háblanos acerca de la trama de esta novela. Hacia la Aurora se inicia con el personaje principal, Marco, que despierta de la noche a la mañana con la capacidad de controlar los sueños ajenos. Entonces no tiene ni idea qué hacer con ese supuesto poder. Y lo único que se le ocurre es hacer que sus amigos y allegados sueñen cosas. Entonces primero se divierte y se vuelve como un juego. Después empieza a desquitarse con los profesores que son mala gente con él. Entonces los pone a soñar pesadillas complejas. Cuando ve una muchacha bonita de la cual se enamora, entonces empieza a soñarle versos especiales. Y eventualmente la trama se va complicando y se empiezan a confundir los dos planos narrativos. Siempre está el plano supuestamente real y el plano onírico donde suceden todos estos sueños, a veces perversos, a veces imaginativos, a veces dulces, y se empieza a mezclar esto hasta que al final hay una confusión, una alegre y surrealista confusión de los sueños, de las realidades, de las palabras, de los personajes. ¿Cuál es el principal conflicto que debe enfrentar el protagonista? El gran conflicto de Marco es la existencia, el conflicto existencial. ¿Qué demonios es él? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? De hecho, hay muchos juegos con su nombre. Él cambia de identidad 3 veces y todo el tiempo es en busca de quién es él. Él inicia como cualquier estudiante de la Universidad del Valle o de cualquier universidad del país, confuso, tratando de encontrarse a sí mismo. Cuando adquiere este poder, se da cuenta de que puede influir sobre los demás, de que puede ser agresivo, pero también dulce, pero también cínico. Y al final se deja confundir por sus propios sueños, por sus propias identidades y no sabe quién es él. Ese es el gran conflicto. Y aparte de este, que desde luego juega con el surrealismo y con todo lo existencial que sufrimos todos, están las clásicas tramas de amor. Marco está enamorado de una, luego dos, luego 3 muchachas, no se puede decidir. Están los conflictos de la muchacha que pretende ser la más bella de todas, el profesor que se regodea viendo sufrir a sus estudiantes, el amigo que trata de colaborarle a los demás pero no sabe muy bien cómo hacerlo. Tramas muy humanas. ¿Qué tiene el personaje principal, Marco, de usted, el escritor? Bueno, supongo que todos nosotros, los que escribimos, los que dedicamos parte de nuestra existencia a escribir, tenemos que dejar la huella allí. El Marco del libro se parece mucho a quien era yo en ese momento, un joven medianamente tímido, muy creativo, enamoradizo, juguetón, borrachín. A nivel como constructo intelectual, sí está toda la imaginación que pude tener en ese momento, la puse en este personaje. La idea de imaginar los sueños de tus conocidos me parecía divertida y requería desde luego una capacidad de introspección y de imaginación. Pero inevitablemente en cada personaje hay una huella mía. Hay un personaje diferente llamado Cecilio, por ejemplo, que es amante de los cómics. Yo adoro los cómics. Todos somos parte de lo que escribimos. ¿Cómo desarrolló la escritura de esta novela? Yo escribí Hacia la Aurora en más o menos 2 años. Fue muy interesante y muy experimental, repito, porque como aún estaba en la universidad, escribía todo el tiempo. Bueno, todavía escribo todo el tiempo, pero en esta época era más el juego con la palabra. Hoy que ya se supone que soy un escritor de profesión, ya me siento con disciplina, con una idea más fija en la cabeza, con unos objetivos. En esa época escribía porque me fascinaba escribir. De pronto un día recopilé todos estos escritos que por aparte tenían su gracia, como pequeños cuentos, como narraciones sin mucho rumbo, como elucubraciones extrañas, y dije, organicémoslo de puro vicio, porque no pensé que eso fuera a servir para algo, y de puro vicio dije, organicémoslo en una novela. Ya cuando fue novela me di cuenta de que tenía que escribir como 100 páginas más,
y luego tuve que eliminar como 20 más, en fin, lo tradicional de la escritura, hasta el momento en que por fin dije, listo, yo creo que la estructura, lo que quería decir, está acá hecho. Un amigo después y me dijo que la enviara al concurso de autores vallecaucanos. Yo le decía, hombre, esto no creo que valga la pena ni la impresión. Tanto me insistió que decidí mandarle el título. Fue a propósito lo más difícil de conseguir. Hasta el último momento no sabía qué título ponerle. Tenía originalmente un título provisional llamado El Hacedor de Sueños. Y el amigo fue el que me dijo, este título no es muy bueno, es muy común. Hay una película que parece que se llama así. Finalmente, cuando ya iba a imprimir, en último momento decidí Hacia la Aurora. Pues la idea del dormir y del llegar hasta la mañana siguiente. Y hay una anécdota muy curiosa de cuando llevé el libro a la gobernación para entregarlo en el concurso. Y llegué allá con mis tenis viejos, así, despeinado. Y antes que yo había un señor ya de edad, calvo, y estaba entregando un mamotreto así gigantesco. Y yo decía, uy, por favor, que este señor no vaya para novela. Preciso, vengo a entregar esta novela. Y yo, no, me frieguen. Y la secretaria le decía, maestro, qué bueno que usted está aquí. Ah, este tipo ya es maestro. No. Y el tipo tenía un problema, le faltaba un documento o algo y quería que se lo recibiera. Y la señora le decía, vea, maestro, usted ya fue jurado, usted sabe que no se puede recibir así. Yo, no, este tipo ya fue jurado, ¿yo qué hago perdiendo mi tiempo? Yo dejé eso ahí y literalmente me olvidé. O sea, bloqueo mental, yo no, nunca escribí nada y me fui. Pasaron meses, me gradué de la universidad, me fui a trabajar a Ibagué y me llamaron a Ibagué y era para comentarme el bendito premio. ¿Cómo influyó este premio de autores vallecaucanos en el desarrollo de su carrera como escritor? La motivación fue directa porque una cosa es escribir por gusto, por placer, por vicio, por compartir con los amigos, por coquetearle a dos, tres muchachas. Y otra cosa es, primero, que se certifique que lo que haces está bien hecho, que es digno de un premio, de una publicación, que puede influenciar a otros lectores. Entonces, eso es distinto a que los amigos te digan, uy, qué chévere te quedó este cuento, este poema está muy lindo, etc. Segundo, si ya tienes un premio, un libro publicado, la gente, los lectores, el público espera qué es lo siguiente que vas a hacer. Y desde luego tú mismo dices, bueno, la etapa en que experimenté, en que hacía cosas, sirvió, funcionó, tengo que dedicarme a esto con más juicio, con más disciplina, que fue la siguiente etapa. Dije, bueno, si de verdad me gusta escribir y aparentemente soy bueno para ello, pues hombre, dediquémonos a esto. Obviamente ya no podré vivir de eso, pero gastémonos el tiempo libre en ello con disciplina, con juicio y pues hagamos una carrera. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Möller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia. Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas.
editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. ¿Es la mente no lineal? Autora Rebeca Puche Navarro. Este libro es el resultado de una especie de experimento que emprendieron estudiantes y profesores del doctorado en psicología. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa plataforma repensar la psicología del desarrollo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Oscar, ¿cuáles son los temas que desarrollan esta novela? Es una novela joven, no tanto porque la escribí cuando era más joven, sino porque casi todos los personajes son jóvenes y tiene la frescura de la juventud, una narrativa muy veloz, muy inquieta. Con terminologías muy actuales, aunque desde luego respetando el lenguaje. El mundo universitario se dibuja allí. Varios de los protagonistas están en una universidad, muchas de las acciones suceden en una universidad, desde el discutir con el profesor hasta el ver pasar a una chica y enamorarse de ella. Hay también una caricatura de la ciudad de Cali, la cual es llamada Luda, de tal manera que el gentilicio sea lúdico, una ciudad dedicada al placer. Y hay una caricatura de esa Cali, de cómo se puede vivir esa Cali, de cómo se puede sufrir esa Cali, esa ciudad llamada Luda, que es una constante que tenemos los que vivimos en este laberinto roto, como dijo Borges, hablando de Londres, este laberinto roto que es Cali. No sabemos muy bien qué es, pero todos estamos aquí. Igualmente hay problemas existenciales, el eterno conflicto amoroso del amar a una persona, no sentirse correspondido, o peor, ser la persona a quien alguien ama y uno no poder corresponder. Hay otros gustos personales como los juegos de azar, el póker, la ruleta, que si bien nunca he sido ludópata, me han llamado la atención, me parecen metáforas de la vida. Gustos personales como el cómic, el rock, todo esto está allí. Oscar, en esta novela podemos ver un mundo onírico y lleno de fantasía. Háblenos acerca de esto. Siempre me ha gustado mucho la fantasía, el mundo maravilloso, los mundos maravillosos. Y como quería hacer un juego surreal entre una realidad palpable, una narración con la cual el lector pudiera identificarse, igual necesitaba jugar con esa fantasía. La mejor manera eran los sueños. Y los sueños, a diferencia de la imaginación, no los podemos controlar. Nosotros podemos imaginarnos lo que queramos, pero cuando nos dormimos estamos indefensos y estamos sujetos a la voluntad de nuestro inconsciente. Me pareció muy divertido la idea de que todo ese mundo onírico, que a veces es glamoroso y bello, también puede ser traumático y horroroso, que alguien pudiera aprovecharse de ello y que pudiera manipular y convertir en palabras, en imágenes vivas, todo este caos surreal que sufrimos en los sueños.
El libro, como se desarrolla en estos dos planos, en el plano real y el plano onírico, se suele tornar confuso. Y desde luego, la narrativa en estos sueños, la narración no podía ser lineal y fácilmente describible y que el lector entendiera, ah, está soñando que está en un estudio de grabación. Así no son los sueños son confusos, son surreales. Mucha de la narrativa, por no decir toda, es muy surreal, particularmente la que cada personaje sueña, y cada personaje a su vez tiene una manera diferente de mostrar su sueño. Por ejemplo, Rogelio, el profesor, siempre arrancan sus sueños diciendo que está jugando algo y siempre termina lo mismo. Rogelio ha perdido de nuevo, debe pasar al siguiente juego. Robin, una de las señoritas enamoradas de Marco, empieza siempre diciendo Robin, nombre de pájaro, mi nombre, y empieza su sueño surreal. Otro personaje, Jimenea, todos sus sueños van con A mayúscula. Juegos del lenguaje de la tipografía. Entonces eso, digamos que permite ciertos alcances estéticos en los que en esa época yo ingenuamente pensaba que era lo último, uy, después de esto no se ha hecho nada. Obviamente la originalidad es muy cercana a la ingenuidad. Y recuerdo con mucha gracia a un amigo que leyó el libro y me dijo, ¿cuándo va a escribir la segunda parte? Y yo, ¿cuál segunda parte? Pues hombre, donde explique la primera porque no entendí un carajo. En su novela hay una narrativa que se caracteriza por imágenes veloces propias del lenguaje audiovisual. ¿Cómo este lenguaje ha influenciado su escritura? El cine y la televisión en menor medida, pues a todos nos han influido y la narrativa actual, no digamos que tiene que competir con ello, pero sí tiene que saber que existe un nuevo lenguaje, que desde luego es cinematográfico, audiovisual, pero que también se puede traducir en la literatura. Las imágenes de mis libros suelen ser mucho más rápidas, casi como si fueran enfoques, diferentes planos de una cámara. Cuando tengo que describir una ciudad, un paisaje, un personaje, literalmente imagino cómo sería un plano general, un plano pasando por este paisaje desolado o esta ciudad, y cómo la vería un espectador en un teatro. La velocidad misma de las acciones, que ya se gasta mucho menos en descripciones y en los mundos de cada personaje, está también en mis letras. De la misma manera el cómic. Un cómic es un storyboard donde cada cuadro tiene un pequeño diálogo. Trato de generar esa velocidad y esa inquietud en mis letras de tal manera que un lector sea capaz de atraparse por mi prosa, así como podría atraparse en una película. El monstruo en el hueco. Las crónicas del monstruo en el hueco rescatan, con oportunidad y agudeza, dos géneros literarios que están en extinción, el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre dos españoles, uno desde la Ciudad de México y otro desde la Ciudad de Medellín. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Bye.
Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Autor: José Leal Borrero. Es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle en la última década. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Quién es Óscar Perdomo? Bueno, lo más fácil de decir es que Óscar Perdomo nació en Ibagué en 1976, más o menos. Nació en Ibagué, se hizo hincha del gloriosísimo Deportes Tolima. El fútbol ha sido una influencia importante en mi vida. Me vine al Valle del Cauca desde muy niño porque mi anciano padre trabajaba en un banco. He vivido en medio Valle del Cauca, en pueblos como El Cerrito, La Unión, Florida, Cartago. Empecé a estudiar literatura en la Universidad del Valle y al mismo tiempo periodismo en la Universidad Autónoma, más o menos antes del Mundial de Estados Unidos, antes del 94. Y de ahí para allá me he dedicado más a las letras que a trabajar de verdad. Tengo una maestría aquí en la Universidad del Valle, una maestría en literatura. Bueno, yo soy rockero de alma. Y este gusto por la música no incluye, en mi caso particular, solamente el rock. A mí me gusta mucho el vallenato, la música folclórica, la música del Valle del Par. Me refiero a la música de los grandes juglares, de Rafael Escalona, de Luis Pitre, de toda esta gente que creó un género que estaba más basado en la literatura que en la música misma. Y necesariamente, todo lo que no pude expresar tocando una guitarra eléctrica o un acordeón, me puse a expresarlo con las letras. Son dos maneras de narrar historias. Pues la música de verdad, son dos maneras de narrar historias. Cada vez que yo escribo, por allá adentro hay una vocecilla que me dice, sí, usted está escribiendo porque no fue capaz de hacer música. Y esa es como una gran frustración, pero que al mismo tiempo me impulsa a que haya esa vida que yo siento en la música que escucho, a que esté en las letras que escribo. Bueno, mi primera novela, Hacia la Aurora, ganó en 1998 el premio Jorge Isaacs. Fue publicada inicialmente por la imprenta departamental y fue reimpresa por el programa editorial de la Universidad del Valle. Esa primera novela
era muy joven en el buen sentido de la palabra. Oscar era mucho más joven, desde luego, y estaba esa necesidad de transgredir, de sorprender al lector, de romper todas las reglas establecidas. Y eso le da mucha validez y eso sigue siendo correcto en el sentido en que debió haberse hecho así. La segunda publicación es Ella, mi sueño y el mar. Cambio total de lenguajes, paso al romanticismo, paso a escribir de una manera más poética, más tratando de encantar al lector que de sorprenderlo. Aunque desde luego trato de que cada cuento tenga un giro, lo que es muy difícil, porque básicamente es la misma historia contada muchas veces. La historia de Oscar y la princesa tratando de hallarse. Pero trato de que cada cuento sorprenda, por eso los diversos momentos del mismo. Mi tercera novela es una novela infantil de cómo perdió sus vidas el gato. El cambio de lenguaje es total. El personaje principal quiere adquirir la sabiduría y para ello tiene que hablar con las 9 musas y cada musa le pone una tarea para que él aprenda el arte. Es una novela para que los niños lectores se encuentren con ese arte, esa es la idea. Lo que a fin de cuentas es lo que hago en todos mis libros, pues todos ellos tienen una aproximación al arte, a la música, a la literatura que es muy personal. Nada me gustaría tanto como imaginarme recibiendo el premio Nobel allá con, no sé, con una gabardina negra, con mi gafas oscuras, diciendo yo lo que quería ganarme un premio Grammy, pero bueno, tengo un Nobel ahí, me aguanto. Desde luego eso es ficción. ¿Qué quisiera? Siendo realistas y honestos, quisiera seguir escribiendo con la misma libertad que he podido, entendiendo libertad por saberme libre de mis propios traumas para poder enfrentarme a ellos solo, sino estar pendiente de, como ciertos autores comerciales que no voy a mencionar, que es que cada año tienen que sacar una novela porque hay que venderla, tiene que sacar la secuela de esta, no. Escribir para mí. A fin de cuentas, el arte es eso, por lo menos lo que yo pretendo hacer.